que en Médicos del Mundo tenemos claro que los cambios se hacen desde dentro. Por eso en los programas de inclusión social, en los programas de inmigración, de prostitución, son las propias personas que tienen estos problemas, que sufren en sus propias carnes estos problemas, quienes deben aprender, sensibilizar, estar informadas y cambiar. Bueno, pues Fátima, estamos aquí un año después de empezar a trabajar el libro. Mucho trabajo, muchos miedos, ¿no? Mucho lloro, mucha angustia, muchas barreras rotas. Pero yo creo que eres la imagen, ¿no?, y la voz de mujeres y de hombres africanos que se rebelan en una sociedad machista y patriarcal como muchísimas en el mundo, pero especialmente, ¿no?, la sociedad africana, para derribar costumbres que someten a las mujeres y que les provocan ese sufrimiento tanto físico como psicológico, ¿no? Y porque representas la valentía y la fuerza para cambiar las cosas. En primer lugar, quería agradecer al Grupo Planeta por esta gran oportunidad que me ha dado para expresar a través del libro mis emociones, mis sentimientos y el valor de luchar para erradicar la mutilación en Argentina. Y estoy hoy hablando en nombre de 140 millones de mujeres y niñas en el mundo que han sufrido la ablación en su propia piel, según la Organización Mundial de la Salud. A mis médicos del mundo, por haber enseñado un camino, un nuevo camino, haber dado una oportunidad de ser yo misma, de sacar mi angustia y mi dolor que tenía por dentro, que no podía expresar desde mi tierra natal, que llegué. Porque sabes que en África la familia es todo. La familia es todo. Entonces pensé, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi entorno? ¿Qué dirá mi comunidad, mi sociedad? Entonces, acepté hacer el libro para enseñar al mundo, la sociedad española, que la mutilación no está lejos de España, está cerquita. Enseñar la población africana que basta, tenemos que poner esto, porque hay millones y millones de niñas y mujeres que están sufriendo por esta práctica nefasta e injusta para las mujeres. Amo mi gente, amo mi familia, pero no quiero que la tradición y la cultura nos hace perder todo lo que teníamos que tener. He decidido luchar desde 2008 con Médicos del Mundo. Siempre dice que mi causa está por encima de mis necesidades. Tengo que luchar para poder prevenir la ablación en las nuevas generaciones que vienen. Quiero decir que las mujeres africanas también soñamos con la libertad. No es libertad de salir de la guerra. Soñamos con la libertad sexual, de vivir la sexualidad que tenemos que vivir. Entonces, yo espero de este libro que la sociedad española, que se sensibiliza con el tema, que no olvida que no está lejos de aquí, está cerca. Pero yo quiero que el día de mañana, que la gente dice, hablan de mutilación en pasado, no hablan de presente. Pensé todo eso y decidí hacer el libro. Muchas gracias.